Cuidado. Ojo, Messi que recupera el balón, vaya cañito a Fred, sigue Messi en su zona de confort, le pega gol, 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 ¿De quién? ¡Te lo grita el Camp Nou! ¡Te lo grita el fútbol entero! ¡De Leo Messi, del 10, del líder! ¡De lo capitán, eterno capitán! ¡Del que lanzó el mandato! ¡Del que propuso la arenga! ¡Del que lidera los suyos! ¡Buscando ese trayecto lo más corto posible hacia la linda y deseada! ¡Pero qué se inventó de nuevo! ¡El extraterrestre que habita en el Camp Nou! ¡Recuperó el balón en el vértice! ¡Le tiró un cañito espectacular a Fred! ¡Cabalgó hacia su zona favorita! ¡En esa media luna! ¡Desde donde saca las roscas más endiabladas! ¡En este caso pegadita al palo derecho! ¡Dejándola al fondo de la red! ¡Para anotar para el Barça el gol que le catapulta a superar el muro y a plantarse en semifinales! ¡Lo corea el Camp Nou! ¡Lo corea el mundo entero! ¡Messi! ¡Messi! ¡El hombre que está por encima del bien y del bar! ¡Marcó Messi! ¡Marcó el 10! ¡Marcó el capitán! ¡Marcó el argentino! ¡Para acercar las semifinales! ¡Barça 1! ¡United 0! En el 16 de la primera parte. Pero sale más o menos desde ese punto, ¿no? De partida al caño. Pero la arrancada. Para que viene Messi otra vez en la media luna. Caracolea, le pega de derecha, se le escurre, de Gea. Gol, 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 del Barça. Otra vez tocado por una varita mágica, aliado de la diosa Fortuna, el balón, su mejor amigo, se ha puesto de parte del 10. El remate de pierna derecha no iba a ningún sitio. Bueno, sí, iba a las manos de De Gea, pero el balón travieso, amigo de Messi, le quiso conceder otra y se le escurrió al portero entre las manos. Era un error grosero que prácticamente finiquita las opciones del United y le da alas al Barça de Messi, al Barça del 10, al Barça del argentino hacia las semifinales. Marcó el Barça, de nuevo Leo, de nuevo Messi, en colaboración que De Gea, cómo se le pudo escurrir ese balón. 20, primera parte, puestos a escribir el destino. ¿Quién mejor que Messi para hacerlo? Marcó el Barça, tierra de por medio, Barça 2, United 0. Ojo Messi, tú que has visto a Jordi Alba, la descuelga para Coutinho, Coutinho le va a pegar. ¿Es eso, Coutinho? ¿Es eso? Soltarse, probar, intentarlo, ganar confianza y al fin, bingo, Coutinho se pone las manos a los oídos, quiere escuchar, quiere disfrutar del momento. Por fin, tiempo después, hemos vuelto a ver el remate, la rosquita, la parábola de Coutinho en su mejor versión. La jugada que inicia Messi, la descuelga Alba y Coutinho, al fin pleno de confianza, se perfila, recuerda mecanismos, saca el latigazo Meitín Coutinho, rosca imparable a la escuadra y al fondo de la red. 17, segunda parte, aleluya, el coutinismo vive. Marcó el brasileño, un gol marca de la casa para poner al Barça definitivamente en semifinales con este Barça 3, United 0.